Hola, buenas tardes mis amores, espero que estén bien mis amores. Quise hacerle un pequeño videíto, sí mis amores, para hablar con ustedes, sí. Pero creo que va a ser el último clic que voy a hacer hoy, para después entonces ordenar los clics que tengo para ya subir los videos mis amores. Pero de verdad, disculpen mis amores, porque de verdad que gracias a Dios no tengo tiempo, la verdad. Pero ya hice ya los clics que quería hacer de Maché Noel. Y entonces voy a organizar todos los clics, mis amores, y voy subiendo poco a poco los clics que tengo de Maché de Noel y los clics que tengo como esto de las compras de alimentación. Y entonces voy a organizar ya todo, mis amores, y poco a poco le voy subiendo los videitos al canal, mis amores. Así que disculpen que va a ser un poquito de la demora, pero la verdad que no tengo mucho tiempo y vengo muy tarde de trabajo, mis amores, y no he tenido ese tiempo. Pero bueno, ya. Quise hacerle ahora este pequeño clic para desearle a ustedes buen feliz de año, un buen fin de año, un buen comienzo de año, mucha salud mis amores, que ustedes saben mi lema, que belleza se sobra. Todo lo mejor para ustedes mis amores, que se le cumplan todas las metas y todas las cosas que ustedes quieren realizar en el 2020. Y bueno, mucho amor mis amores, mucha paz, que es importante en este mundo mis amores, mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces quería hacerle... Desearle a usted esas mis palabras, mis sinceras palabras, y decir las co últimas compritas de este 2019, mis amores. Sí, mis amores, que la pasen bien de maravilla con sus amistades, con su familia, que la tenga cerca y a disfrutar, mis amores. Nada de pensamientos negativos, de cosas que no hice, que dejé hacer, que fulano no me hizo, no me hizo. No, eso queda atrás, mis amores. Bien para atrás. El viento se lo lleve, mis amores. Y a disfrutar y a pensar cosas buenas, mis amores. Ah, sí, a realizar deseos y a cumplir deseos. Lo mejor para todos ustedes, mis amores. Entonces voy rapidito, como ven, hice unas cuantas compritas, mis amores. Porque después van a ir unos cuantos días que va a ser feriado. Y entonces ya las cositas las tengo aquí, mis amores. Entonces, mis amores, fui a Lidl y fui también a la Migros. Entonces por aquí, como ven, compré huevitos. Que siempre yo compro, usted sabe que yo compro los huevos ahí. Es que me ve mi video, sabe más o menos... Las compritas que yo hago y las tiendas más o menos que yo voy. Quería ir a la COP hoy, pero no me dio tiempo porque el bus pasaba más rápido y no me dio el tiempo. Entonces me faltó las uvas que siempre me gusta comérmela, mis amores, en el Rebellón, mis amores, porque me gusta la tradición española, las uvas que hay que comérselas a las 12 de las campanadas, de las 12 campanadas, y me gusta siempre hacer eso. Y no me dio tiempo ir a la COP porque en el Lidl no había, en el Lidl no había, y no había fresa tampoco. Bueno. Entonces, mis amores, tendría que ir mañana rapidito a la COP a ver si encuentro las uvas, porque es que me gusta hacer esa tradición, mis amores. Me gusta hacer. Y entonces me va a quedar aquello de no hacerla y no. Creo que voy a ir expresamente, voy a ir para ver si veo las uvas, mis amores. Qué cosa más grande. Bueno, vamos a seguir, mis amores, porque me lío aquí. Y entonces, ahí ven, como les estaba diciendo, compré huevitos. Que me gusta comprar estos huevos de la Migros. Son pequeñitos de 48 gramos, pero para mí es suficiente. Traen 15, pues está bien. Y entonces aquí compré queso, mis amores. Fromage de la marca Mi Bona. Como ven, compré este. Este juguito que me gusta mucho. Al niño le gusta, sobre todo al niño le gusta. Tiene 1,5 litros. Como ven, viene varias frutas. Y entonces me gusta. Como él no debe comer mucha fruta, pues entonces. El jugo no es bueno mucho estar tomando, porque el jugo es diferente con ese el jugo. Tomar ese jugo que comer la fruta, porque el jugo esto tiene más azúcar que la fruta directamente, pero bueno, algo que tomar. Entonces compré, mis amores, esto para el niño. Esto lo compré en el Lidl, estas dos cajitas de chocolate. Se la compré al niño. Esta es de la marca Kinder, mis amores. Este viene 10, le compré 10. Y este que compré que tiene caramelo. Que tiene caramelo. Entonces me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces, pues a veces uno tiene un deseo de comerse un pedacito de chocolate. Entonces, me gusta tener ahí. Entonces, compré esta fresa para tener ahí. Porque ya saqué, abrí una olla. Entonces, compré esta de fresa. Me gusta comprarla en la Migros porque me gusta más. No me gusta mucho la de Lidl. Y entonces, prefiero comprar esa de la Migros. Entonces, compré esta. Que me encanta. Las que ven mi video saben que me encanta esto. Esto es una pasta. No es bio. Que es de... pepino y tiene curry y me encanta, mis amores, para el desayuno, para comer con pan tostado, es riquísimo. Entonces
Entonces compré dos, como ven, compré dos. Aquí compré dos caramelitos de estos. Son parecidos a los originales que yo compro en el Aldi. Pero bueno, no fui al Aldi. Entonces compré estos caramelitos. Son parecidos. Pero tengo que probar. Tengo que probar. Pero bueno, aquellos originales son originales. Entonces aquí compré esta crema. De mi crema. De esta marca, como ven, que me gusta mucho. Compré tres yogures. Al niño le gusta, a mí también. Yo guardo 1,5 por Sam. Compré este pomito de refresquito. Porque creo que mañana me invitaron a comer, a pasar 31 mis sabores con amistad. Entonces, hay que no se va con las manos vacías. Entonces, hay que comprar esto para los niños. Y compré este vino espumoso. Vino espumoso que lo compré también, que lo voy a llevar para allá también, mis amores. Sí, sí. Y entonces compré esta latica de refresquito de limón que me gusta mucho. También para cuando voy para el trabajo. También me gusta, el niño también le gusta. De esta naranjita también, ¿no ven? Estaba a 39 céntavos. Y la compré. ¿Qué más compré, Miriam? Compré estas pilas que me hacía falta ya para los rebelles y esas cosas. Entonces, me hacía falta y las compré. Compré también esta Coca-Cola cero. Sí, sí. A veces uno está falta un poco de cafeína para espabilarse. Y sí, mis amores. Entonces compré también una sola. Compré. No soy amante de comprar Coca-Cola. Y entonces compré estos platanitos. Compré estos platanitos. Compré ají. Como ven, de este tipo, de estos larguitos, porque duran muchísimo. Ahí a los lados los pongo en el frío, en la gaveta. Y duran cantidad, mis amores. ¿Qué compré? Compré también este de Conflé. Compré este porque es más grande. En el Lidl. Tiene 850 gramos. Y me dura bastante. Aquí vienen dos paquetes. Y 2,19 me costó este. Entonces prefiero comprar ese. A veces lo compro en la Migros. Cuando no tengo, pues tengo que ir a la tienda más cerquita, ¿no? Que me cuesta uno y pico, pero trae mucho menos. Y entonces aquí compré la ensalada. La ensalada. Que si tú no te la comes en 2 o 3 días, pues usted sabe. Enseguida se pone feísima. Esto me lo regaló la vecina. Y así me regala muy agradable ella. Y al niño le encanta. Y entonces el niño se lo come este tipo de panadora. A mí me gusta el otro que es más pequeñito. Que viene con fruta y que viene con alcohol. Ese me gusta mucho. Y entonces, pero no lo he visto en las tiendas que he ido. No lo he visto. Compré este juguito de naranja. También este tiene gas. Este grande. De la marca Boucher de la Migros. Compré estas galletitas. Que son originales. Como ven, de chip. Compré también, que de vez en cuando me gusta tomarme mi vida con un vinito. Sí, 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 claro que sí. Compré este pancito para tostar, mis amores. También a veces me lo como también así, el niño también se lo come a veces así también. Y compré estas clementinas, a ver cómo están. Están bastante grandes. Esta la compré en el Lidl. Esta las compré en el Lidl. Están bastante grandecitas. Vamos a probar después cómo están. Estas sí están grandecitas. Pero 1 kilo. Entonces espero que están buenas, se ven buenas. Compré este pomito de miel. Sí, me gusta tener miel, mis amores, en la casa. Ustedes saben, con este tiempo a veces uno coge resfriado y catarro y todo. Y para endulzar muchas cosas también es bueno la miel, mis amores. Compré 3 kiwis. Compré 3 nada más. Porque es que a veces cuando compro bastante se me maduran toda la vez. Y no me gusta, mis amores, el kiwi cuando está muy, muy, muy maduro. No me gusta. Y claro, y verde tampoco. Porque te pica tanto la boca que pues... ¿Qué va? No, nos parece que comiste picante. No, no, no es bueno. Entonces espero que estén un poquito maduritos y me lo como. Pero no me gusta que estén pasados ni verde, claro. Compré este nada más. Y compré este panqué de limón, cake, o citrón, mis amores. Citroné. Entonces lo compré para comer con helado. Y eso me encanta. Entonces le voy a enseñar el helado, porque el helado sí lo puse en el congelado, mis amores. Porque si no... Se pone el congelado, ustedes saben, a tomar agua. Entonces les voy a enseñar un momentico el helado que compré, que siempre me gusta para esta fiesta comprarlo. Siempre lo compro en el Lidl porque es riquísimo y me encanta ese helado. Entonces, que no había tiramisú, pero bueno, yo compré el tiramisú. Ahora día compré un tiramisú, el ADN que les voy a mostrar. Y entonces, bueno, no importa, ya tengo el tiramisú. Y entonces compré el helado, porque el niño no quiere de chocolate noir y eso no le gusta. Había otro de mango, tampoco quiere. Y entonces, bueno, dejé comprar este fresa, ustedes saben cómo son los niños. Y entonces déjeme comprar este, porque de todas formas todos los sabores son ricos. Ahora un momentico se lo voy a enseñar, déjeme buscarlo, mis amores.
Bueno, aquí estoy, mis amores. Espero que no me haya demorado mucho en el momentico que fusca el helado que lo tienen en el congelador. Entonces, mis amores, miren, este es el helado que me gusta comprarlo en estos días de fiesta. Muchísimo, de mucho sabor en el Lidl. Y es riquísimo, mis amores. Riquísimo, ¿no ves? De luz. Riquísimo, riquísimo. Este es de fresa y como mantecado, ¿no ves? Entonces, este que el niño le gustó porque no quiere del otro. Y entonces, bueno, déjenme coger este. Esto es riquísimo, mis amores. Riquísimo. Y usted, a mí me encanta el helado con el panqué, mis amores. Me encanta. Me encanta el helado con panqué. ¿Qué pasa? Me voy a dar. Y entonces el niño también. Me encanta, mis amores. Entonces aquí está el tiramisú que lo compré en la ADN. Ya le quité el cartón, mis amores, porque ¿para qué voy a meter el cartón en el frío? Entonces, ¿no ven? Ya está preparado el tiramisú. Y entonces que compré también la hamburguesa. Compré cuatro hamburguesas, mis amores. Estaba en acción. 500 gramos. Están buenas, están bastante buenas, están gorditas, ¿no ves? Entonces, encima yo pongo esto, lo puse, lo tenía en el frío, mis amores, y esto en el congelador, ustedes saben. Rápido, lo voy a poner rápido porque no quiero que se derrita. Y mis amores, estas fueron las cositas que compré. Espero que no se me haya olvidado otra cosa. Espero que no. Y entonces, esto fue lo que compré, mis amores. Entonces, lo que me faltó fueron las uvas. Pero yo voy a tener que ir a la Coop un momentico para ver si me empato con las uvas, porque qué va. La tradición que yo siempre hago, los 31 de diciembre, que me gusta la tradición que viene de, que hacen ahí en España, me encanta. Y no me puede faltar, no me puede faltar. Y las lentejas ya las compré ya. Ya tengo mis lentejas ahí, mis amores. A ese se les enseño, que yo no sé si se enseñó, si se les enseñé los otros días, pero se la voy a enseñar ahora. Compré estas lentejas, es bio. Que la voy a hacer, mis amores, porque eso también es una tradición muy importante que se come el día 31, mis amores, porque la lenteja es muy buena y tiene muchas cosas buenas, trae muchas cosas buenas. Entonces, aquí tengo la lenteja, mis amores, que la voy a hacer, si Dios quiere, Dios no permita, la voy a hacer. Y entonces, mis amores, es todo. Entonces fui a eso lo compré en el Aldi y a la Migros. ¿Cuánto me gasté en la Migros, mis amores? No tanto, porque ustedes saben, mis amores, que hay que comer y todo, pero hacer mucho, mucho cuidado. Gasté 55,70, como ven, en el Líder. Ese lo compré en el Líder. Y en la Miro, mis amores, compré lo otro, que fueron 18,45. Ya. No, no, es que hizo ahí, mis amores. Entonces, eso es todo, mis amores. Bueno, voy a organizar todo esto, mis amores, para cositas que tengo que adelantar ya. Los quiero, mis amores, que pasen un buen fin de año, un buen comienzo de año. Salud, mis amores, qué belleza, ustedes saben, se sobra. Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad y muchas cosas buenas para todos ustedes. Los quiero. Las personitas lindas que se han suscrito en mi canal, las quiero. Muchas gracias, gracias de todo corazón. Disculpe que voy a toser un momentico. Disculpe, oh, en lo catarro, para allá. Entonces, mis amores, ¿qué va? Entonces, mis amores, a las personitas lindas que se han suscrito, muchas gracias. Mucha suerte, mucha felicidad para todos ustedes. Si quieren, sigan compartiendo mis canales, mis amores, para decir este canal de Miriam. Se pone un poquito más grande con las cositas que yo hago diaria. Mis amores, no hago mucho porque verdad que no tengo tiempo. Soy madre soltera y tengo que trabajar para mí, para mis hijos, mi familia. No puedo hacer otra cosa y no tengo mucho tiempo, la verdad. Disculpen. No hago las lindas miniaturas que hacen las muchas personas que hacen videos preciosas porque realmente no las hacer, mis amores. No las hacer. Así que discúlpenme de todo corazón, pero hago los videos sencillamente con mi corazón y con todas las cosas. Que hago con lo de trabajo, las compritas, con los salgo y todo es sin trucaje, sin nada, como ven, como soy yo. Así que las quiero, mis amores, quiéreme como soy. Disculpen. Y entonces, mis amores, mucha salud, qué belleza se sobra. Así que las quiero. Suscríbase a mis canales, comparte, mis amores. Amor, muchas lindas, preciosas. No me conocen y quieren conocerme y ven mis canales sencillos como son, como tal como son. Y bueno, pues todo lo mejor, mis amores. Así que los quiero. Gracias de nuevo a las que se han suscrito. Y de todo corazón, feliz año y feliz fin de año. Chao, mis amores. Los quiero. Voy a guardar esto en el frío, si no ustedes saben. Chao, mis amores. Nos vemos en el nuevo comienzo de año, si Dios quiere, y con todas las cosas buenas. Chao. Las quiero, mis amores.
Hola mis amores, ¿cómo están? Primeramente mis amores, les deseo que hayan pasado un buen fin de año mis amores, con mucha salud, reunidos de su familia y amistades y que hayan tenido unos días, un día y unos días magníficos con su familia y amistades. Empezando hoy mis amores, feliz nuevo año mis amores, fin de año que hayan pasado y buen comienzo del año 2020, mis amores, se dice rápido, ¿eh? Ay, Dios mío, me acuerdo cuando estaba en primaria que decíamos, bueno, aquí es 2020 y mira para que tú veas, increíble, mis amores, cómo pasan los años rápidamente, mis amores. Bueno, deseo, mis amores, que hagan aquí mucha salud, mucha prosperidad, mucha paz, que es muy importante, y muchas cosas lindas para todos ustedes, mis amores, claro que sí. Bueno, vamos a empezar con este videito. Empezando el 2020, mis amores. Tengo que hacer los otros videos que no los he subido, mis amores. Pero ya ahora voy a tener unos cuantos días ahora de descanso, de trabajo, mis amores. Y voy a aprovechar para subir todos los videos, los clips que tengo, que hice de maché, no verte, esas cosas que no lo he hecho, mis amores, porque no he tenido tiempo. Pero voy a aprovechar estos días, me voy a poner al día para subir todos los videos que quiero subir a ustedes, mis amores. Así que van a ser un poquito más atrasados, pues discúlpame, pero la verdad que no tenía tiempo. Pero lo prometido es deuda. Los voy a subir todos, mis amores. Bueno, empezando hoy el primer videito, primer clip, primer videito de el 2020, mis amores. Empecé con unas compritas que salió con el niño y dije, bueno, que deje comprar unas cosas porque ustedes saben que hay que ir despacio para que comer. Y entonces, pues primeramente compré este, fui al Aldi, hoy fui al Aldi. Y entonces, ¿qué compré, Miriam? Pensando en comprar este, uy, cómo pesa, están bien, bien, bien gordas. 4 kilos de papas, mis amores. Miren, están gordísimas, están buenísimas, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo pesan? Porque ya no tenía ya, mis amores. A mí que compré esto de bolsito del niño, ustedes saben, de las que ya ven mis videitos, que yo siempre le compro, trato de comprar cuando paso por el Aldi, de comprar estos yogurcitos porque sé que le gusta caer, que son de vainilla. Miren, ya he cogido uno ya porque fue para allá, estaba esperando que llegara aquí a la casa para cogerlo. Entonces yo, bueno, dale, para que come gluten. Y entonces compré 8, mis amores, compré 8. Ya él tiene ya uno que se está comiendo. Le es rapidísimo, no espera. Y entonces compré estos yogurcitos que son de fruta. Es de pom y fresa, mis amores. Pom y fresa. Me gusta muchísimo. Entonces ellos vienen así. Déjenme quitar el cartoncito porque de todas formas no lo voy a botar con cartón para frío. Entonces ellos vienen así. Me encantan estos yogurcitos. Son muy fresquecitos, miren. ¿Lo ven? Me encanta este yogurcito. 4. ¿Cuánto compré? Y compré un pomo de boloñesa, que me gusta tenerlo ahí para que ustedes saben que uno está muy apurado o que está muy cansado, que ya muy tarde de trabajo, pues entonces comida rápida, mis amores. Me gusta tenerlo guardado ahí para ustedes saben, para casa de urgencia. Sí, porque a veces todos los días uno tiene deseo de estar hora y hora en la cocina, ¿eh? Entonces compré un solo pomito, porque yo lo cojo para eso nada más. Y compré uno de verdura, a base de verdura, como ven. Así compré 2 pomitos en el Aldi. Este tiene tomate. Tiene pepino, zanahoria y tiene aubergina. Este es de legumes, mis amores. Entonces lo voy a tener guardadito para cualquier casito así que ustedes saben. Entonces compré tomate también. Como ven, compré tomate. ¿Y qué más compré? Ah, compré 2 manzanas. Compré 2 manzanitas verdes. No muchas compré. Esta vez no pude ir a la ferma, como siempre a mí me gusta. Y entonces compré estos caramelitos que me gustan mucho de Last Gourmet. Me encantan estos caramelitos, mis amores. Me encantan estos caramelitos. A la niña también le gusta. Y compré 2 cajitas de este chocolate. Una es de almendra y el otro es de noisette. En la almendra no le gusta. No hay tanta diferencia entre la noisette y la almendra. Pero bueno, entonces aún son los niños. Entonces el rojo es mío y el verde es de él. Que ya cogí un pedazo también. ¿Qué más compré? Compré un de mi crema, unas pequeñitas de 1,25. Compré limón. Bueno, de estos verdes, mis amores. Compré estos limoncitos. Compré por aquí 4 yogurcitos. Ustedes saben que a mí me gusta. Este yogur natura, el niño también. De 1,5%, mis amores. Si ven bien. Y entonces compré 4. 500 gramos. Vienen 500 gramos. Compré platanito, mis amores. Como ven, platanito, compré platanito, no mucho. Aquí compré un tiramisú que me encanta, voy a ponerlo rápido en el frío.
Estaba rebajado a 3,99, un franco le rebajaron, no mucho. Entonces voy a poner rápido en el frío, ustedes saben. ¿Y qué más compré? Ah, compré aquí pollito, muslo y contramuslo. Miren, muslo y contramuslo que compré. Este viene, ¿cuánto viene? Miren aquí, 800 gramos. 800 gramos. Pues estaba buscando estos bistecs de dando, que al niño le gusta mucho, pero hace días que he ido al Lidl y todo y no hay. No hay, parece que las personas arrasaban el 31, todos esos días arrasaron, pero no hay los que a mí me gustan, que son grandes los bisteces que vienen como 6. Yo, bueno, no hay. Y compré esta velita que me hacía falta, verde, que compré esta velita. Bueno, esas poderías, mis amores, como ustedes ven que no es tantas cositas, pagué, mis amores, 37 francos, 37,29, aquí como ven, en el Aldi. ¿Ven? En el Aldi. No fueron tantas cositas, mis amores, porque ustedes saben que hay que ir despacio, estamos empezando en mes. Hay que ir despacito. Y entonces voy a guardar todas esas cositas que son muchas cositas que son de que necesitan frío, mis amores. Y bueno, así empezamos este 2020, haciendo nuestra pequeñita completa. Así que para saludar a ustedes también, que han pasado un buen, me repito, un buen fin de año y un buen comienzo de año. Mucha salud, mis amores, que ustedes saben que belleza se sobra, así que los quiero. Voy subiendo poquito a poquito todos los clics y reuniendo para hacer el video para subirlo a ustedes. Voy a aprovechar estos días que no tengo mucho trabajo, mis amores, y voy a ponerme al día, en función. Así que, mis amores, esperen mi videito. Los quiero, mis amores. Suscríbanse, y las personitas que han llegado y que están, gracias, mis amores. Un beso grandísimo desde aquí. Gracias, si les gustan mis videitos, no son tan... son las cosas diarias que así que hago, así cuando salgo, no es una cosa... así, no sé si son para ustedes especial o no, pero bueno, estoy muy contenta que las que están les guste, las que están viniendo, pues también. Así que las quiero, suscríbanse, les haré el link siempre en mi canal o el nombre en mi canal abajo en la cajita de información, mis amores. Y comparten mis videos con estas personitas si quieren ver lo que compro, lo que cuando salgo, las cositas del lugar donde voy y esas cosas. Y entonces, que les puedo mostrar, pues entonces si les interesa, mis amores, de todo corazón yo lo hago. Así que los quiero. Muchos besitos, que pasen y terminen un buen día lunes. Hoy estamos, mis amores, el videito lo van a ver un poquito más tarde porque tengo otros videos que quiero subir, mis amores, pero hoy estamos, ayer fue 7 a 8 de enero, mis amores, 2020. Entonces hay un videito que clic, como estaba contando de ustedes, que lo voy a subir, que están un poquito atrasaditos porque tenía mucho trabajo, no tenía tiempo, y entonces ahora voy a ponerme al día, mis amores. Así que las quiero. Que tengan un buen día, un buen comienzo de semana, y bueno, nos veremos, mis amores. Así que chao, que tengan un buen día. Chao, los quiero, suscríbanse y compartan. Chao, mis amores, los quiero. Hola, mis amores, buenas tardes, mis amores. Deseo que estén bien, mis amores, en este día. Bien toda su familia, todas las personas que ustedes quieren en este mundo, que estén bien, mis amores. Bueno, pues le diré, hice una pequeñita comprita, acabo de venir, y entonces también para tener un poquito de excusa para hablar con ustedes, mis amores, para saludarlos y desearles todo lo mejor en este nuevo año, mis amores. Que bueno, que ya en otros videos ya se los dije también. Mis amores, le diré que hice una pequeña comprita, una fruta sobre todo, que es lo que más... me hacía falta, que es lo que se da más rápido, porque tengo que comer fruta. Y entonces, pues, compré aquí dos yogurcitos, ¿sí? Porque todavía me quedan en frío. Entonces, compré dos yogurcitos. Ustedes saben, este yogurcito blanco, que me gusta mucho, de esta marca. Y compré plátano, tengo aquí. Compré plátano, compré cuatro manzanitas, de estas gordas, esas son las que me gustan a mí. Compré dos... toronjas, mis amores, aquí le llamamos pamplemusa. Mira qué gordas están gordísimas. Me encanta porque el jugo me viene muy bien para la presión, mis amores, sobre todo por la mañana. Usted se toma un jugo de esto de toronja, pamplemusa, y eso hace que baje la presión, mis amores, para las personas que padecen de presión alta. Y eso ya hacía bastante tiempito que no las compraba. ¿Qué tenemos por aquí? Limón. Ese otro también que no puede faltar, mis amores, el limón. Ustedes saben, limonada rica, bien fría, con hielito. Ahora, aunque bueno, que este tiempo es frío, no se toman muchas cosas frías así. Pero, sobre todo, cuando uno
para mal de barriga, la comida no te cayó bien, un poco de limón con agua, esto viene a mí por lo menos, después de las comidas me viene de maravilla. No me puede faltar, mis amores. Entonces ese yo lo compro en la Migros. Aquí compré clementina, que no me encanta, porque a mí me encanta la clementina, mandarina, mis amores, en español. Pero el problema es que esta, mira, por lo menos aquí no hay podría. Aquí no hay ninguna podría porque me fijo bastante. Pero el problema es que a veces la piel es tan dura, la toco así, esto no es, esta es de las duras. Es tan dura, viene, no, creo que venía de esta de Perú. Son tan duras que es pesadísima para poder abrirla, ¿no? Y entonces estas son las que esta la es la que estaban, las que son que valen a 2 kilos. Aquí hay 1,5 kilos y aquí hay de estas de 2 kilos. Voy a probar esta. Esta tiene la piel un poco más suave. Esta es la que viene en cajita. Y entonces voy a ver qué tal de diferencia de esta clementina a la otra. Pero estas son de una piel bastante dura. Bastante dura. Que para poder ponerle el dedo, oye, te acaba con la uña. Vaya, horrible. El gusto no es tan malo, pero nada más que por eso, a veces no, ni las compro, la verdad, caballero. Bueno, ¿qué más compré aquí? Un tubo de pasta para niños de esta marca. Tanto Fit Junior. Y compré esta compotica de fresa. Me gustan muchísimo estas compoticas de pon y fresa. Me encantan mucho. Y al niño le gustan mucho estas, ustedes saben, de esta de vainilla. De la misma marca, del yogur grande, mis amores, a la vainilla. Este es el que le gusta a él. Le compré 4. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, compré bouillon porque no tenía ya. Que me gusta para hacer sopa, mis amores, para los caldos. Me gusta tener bouillon. Entonces este lo compré de, como ven, de Boff, lo compré. Este lo compré de legumes, como ven, de esta marca. Y compré de, a ver cuál es, de pollo, mis amores. Sí, este de legumes, uno de pollo. Sí, este es de legumes. Este es de pollo, como ven, sí, poulet, mis amores. Y este es el de Boff, de carne de res. Como ven por ahí. Le sirve para las carnes, para los caldos, para las sopas. Me encanta. Y no tenía, entonces lo compré. ¿Qué otra cosa me falta por aquí? Compré estos mulitos de pollo, mis amores. Como ven, compré estos mulitos. Y ¿cuánto me salió? 6 francos. 6 francos. Entonces quiero hacer sopa, mis amores. Yo dije, voy a comprar unos mulitos, con 2 o 3 mulitos. Y hago una buena sopa de pollo, mis amores. Porque eso es lo que tengo deseo de comer. El niño mío no le gusta. Es muy. Muy a mono para esas cosas, mis amores. Pero yo tengo deseo de hacerlo y lo voy a hacer. O me voy a con el gusto. Allí, como ustedes ven, todavía habían caramelitos. Estos caramelitos están muy ricos. No son los originales. Pero no hay tanta diferencia, mis amores, en estos caramelitos. Como ven, estos amarillitos que tienen el papelito celofán. A los originales, mis amores. No tiene tanta diferencia. Y están ricos, ricos. Y aquí le compré este panatone, de este panatone que el niño mío le gusta mucho. Y entonces ahí le tengo este panatón ahí, que se lo come, porque realmente a mí no me agrada tanto que es. No, me gusta el otro más pequeño, que viene con pasita y que tiene como un gustico a ron. Ese está riquísimo, pero ya eso ustedes saben, la tienda ya voló. Ese sí está rico, pero ese grande no me gusta. No me gusta a mí, los dulces secos a mí no me gustan. Y entonces, ¿qué más tengo por aquí? Compré estos chips, mis amores, de POM, pero lo compré solamente para probar. Yo dije, voy a probar esos chips de manzana, ¿no ves? Son de manzana. El niño mío cuando lo probó, hizo una cara de todas las caras que ustedes pueden ver. Pero cara que no le gustó para nada, ¿eh? Pero yo sí, bueno, me lo voy a comer en primera porque lo compré, hay que comérselo. Y tiene un gusto como ácido, sí. Son como ácidas, mis amores. Son como aciditas. Pero me lo voy a comer, mis amores, claro que sí. No, no. Ya que está comprado, hay que comerse. Pero al niño mío no le gustó. Yo sí me lo voy a comer. Y además, son de manzana que te puedes comer, que por lo menos no vas a tener el miedo de que vas a coger unos cuantos kilos. Por lo menos usted sabe que son de manzana, que eso no te va a hacer nada. Así que cuando termine con usted, me lo estoy comiendo. El niño mío no le gustó, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué otra cosa fui? Ah, fui a la farmacia porque el niño me hacía falta un poco de este crema. Reparatrices, y entonces compré esta crema para niños de esta, el señor de la farmacia me lo sugirió, es una buena marca, bastante cara, 14 francos me costó esa crema. Bueno, aquí la ustedes saben, las cosas de farmacia, sea como valen, mis amores, que tienes que tener cuidado con la farmacia, si no, te arruinas. Y entonces compré este gel para niños de Mafora, una buena marca, como ven, una buena marca,
para en un gel detallante para la piel sensible, porque le ha hecho mucho, parece que el jabón, no sé, o el desodorante le ha hecho, que yo le estaba echando, parece que lo irritió la piel, tiene la piel muy sensible. Entonces dije, déjeme ir a la farmacia a buscar eso para mi niño. Y entonces el señor me sugirió esta, de la marca esta. Ustedes saben que esta marca es buena. Y entonces eso que, es la máquina, mis amores. La máquina de lavar los platos. Y eso qué cosa es. Y es la máquina que ahora me está diciendo que terminó. Y entonces, mis amores, disculpen la bulla. Cállate ya, que ya sabemos, niña. Y entonces, pues entonces esta la voy a probar a ver, porque ya empieza a desarrollar ya, y entonces, ustedes saben, pero hay que hacer mucho cuidado con los desodorantes, sobre todo los que no tienen aluminio, ni alcohol, ni nada, porque qué va, si no, te acaban con la piel, horrible, hay que hacer mucho cuidado, mis amores. Y entonces, mis amores, pues todo, eso es todo lo que fui hoy a comprar, mis amores, sobre todo mi interés era para la farmacia, para comprar eso para mi niño mío. Y entonces, pues lo otro es la fruta y esas cosas que se acaban rápido, y tenía eso de comer fruta y de hacer una sopa con pollo, mis amores, que es lo que voy a hacer hoy. 15, mis amores. Ahí fue el cumpleaños lindo, precioso de mi niño. Ya tiene 10 años. Y hoy estamos 15 ya de enero, mis amores. Bueno, eso es todo por hoy, mis amores. Quería decirle eso y saludarlos con todo mi corazón. Que tengan un buen día. Mucha salud, mis amores. Ustedes saben, mi lema, qué belleza se sobra. Suscríbanse a mis canales. Siempre les dejaré el link de mis canales en la cajita de información, y todas las personas lindas que se han suscrito, las preciosas, las que están y las que han venido, muchas, muchas, muchas gracias, muchos besos de todo corazón. Comparta si quieren mis videos para que vengan otras personitas a ver las cositas más o menos que compro de vez en cuando salgo. Todo lo más sincero, aquí no hay nada de trucaje, mis amores, todo lo que hago normal. Y bueno, la que le guste, mis amores, con todo mi amor. Y las que no, bueno, están bien. Así que los quiero, mis amores, sin más seguir hablando. Cha, cha, cha. Y entonces, que pasen un buen día, mis amores. Y bueno, por ahí nos veremos. Chao. Los quiero. Chao, mis amores. Suscríbanse. Salud.